Hola, hola, hola. ¿Quién por acá? Listo, listo, listo. Enredo esto. Te llamó la atención. Todavía me falta terminarlo un poquito, pero mira. ¿Qué os parece? Me falta terminar la boquita porque se me acabó el material negro. Pero, ¿qué te parece? A ver. Sí. Esos creeper han hecho torta, torta en nuestros directos. Entonces, pues me pareció bonito darles un lugar. Darle un lugar a ese hermoso creeper que nos ha hecho. Me pareció muy bonito darle un espacio a ese hermoso creeper que tanta, tanta torta nos ha hecho en los directos, tanto a vos como a mí. Chuta, ¿cómo me bajo de aquí? Ok. ¿Qué hay aquí? Mira, aquí teníamos cactus. Creeper Fabi, gracias por ese like. No sé dónde estoy. Ay, dame chance porque no sé ni siquiera dónde estoy. Ok, creo que estoy en mi casa. No sé, bueno, vamos a dormir aquí. No sé dónde estoy metida, sinceramente. Ok, vamos a ver qué hay aquí. Ok, estaba metida, no sé dónde, ¿dónde estaba metida? Hola Fabi, ¿cómo estás? Mira, ahí te buscan. Ahí te buscan, Fabi. Yo te lo dejo a ti, tú me defiendes. Pero defienda a mí. No. Ok, vamos a ver si se vienen aquí detrás mío. Ok, vamos a ver si los logro perder acá, si los puedo tirar por el portal. Uno, dos. Eso. Qué inteligente que soy yo. Qué inteligente que soy yo. Casi me matan. Fabi me comentó que tenía una sorpresa, aparte de un golem allá arriba, que no sé qué hace ese. Fabi, ¿qué hace ese golem ahí arriba? ¿Para qué tiene subido un golem ahí arriba? Esa es nuestra fabriquita de aldeano. Está interesante. Está muy interesante esa, me imagino que esa es la casita de los aldeanos que se van a reproducir, de los que se van a utilizar solamente para reproducción. Supongo, deduzco que es eso. Pero... No, pues, gracias, ¿no? Buenas noches, bienvenida, ¿cómo está usted? O sea, primero los modales, ante todo, se saluda, hola, ¿cómo está? Ya sé, no, pues no, no. Ella, los modales no. Ella es parrácata de una vez, guamazo. Y ya me quitó todas mis cosas. No, es que ella es más rápida que ligera, ¿eh? ¿Cómo voy a pasar si hay un aldeano ahí? Míralo.
Dame, a ver, ábreme la puerta. Ok, ¿qué tenemos acá? Pues nada interesante. Dame mis herramientas, Fabi, necesito mis herramientas. Ok. Daniel, gracias por ese like. Gracias. ¿Y mi cama? ¿Mi pico? ¿Y mis cosas? Ve, que estás chiquita. Ve. Solo chucherías me está tirando. No me está tirando. ¿Y el resto de las cosas? ¿Y mi pico? Yo no andaba un pico de madera, yo andaba un pico de hierro. No, pues esta chiquita, qué barbaridad, no, no, no. Ella quiere algo y solamente llega y me mata y ya, y eso es todo. Ella lo soluciona todo matándome. Ay, yo iba a decir yo, Fabi, ¿qué hizo con la granja? Y no, ya vi. ¿Pero yo qué? ¿Ahora qué hice? Ah, ok. Mándame el link porque, no tengo conexión directa al Discord. No sé por qué no me acepta la conexión directa. Vamos a ver. No sé por qué se me pone tan rebelde. O sea, solamente puedo entrar con el link. Ok, vamos a ver. Yo creo que sí. Ok. Listo, listo, Calixto. Ya estoy para acá. Okay. Vamos a ver. Vamos a tener que reiniciar Vamos a tener que cambiar un toquecito lo del servidor porque todavía los chiquillos lo están utilizando. Están utilizando, ok, vamos a ver. Vamos a ver, dame un chancito porque estoy arreglándolo al servidor. Ok. Vamos a ver dónde está la parte de invitar. De invitar amigos, porque... Ay, chuta. ¡Suave! ¡Espérate! Espérate, dame un chancecito porque estoy aquí con lo del Discord. Dame un toque. Ok, invitar. Ok. Copiar. Y ya te voy a mandar pegar. Ok, Salas. Ok, creo que ahí estoy ya. Ok, perfecto. ¿Me escuchas? Yes.
Ah, perfecto. Es que el otro server, el otro servidor lo están utilizando los chiquillos. Entonces, mejor para no cruzarnos ahí con tal vez las actividades de ellos, entonces mejor ponemos uno independiente para nosotras. Por cualquier cosa, creo que es mejor. Bueno, mira, acá logré capturar un zombie. Okay. Lo tengo allá arriba. Perfecto. ¿Y Pero. pero, ajá. Me empezaron a salir luz allá arriba de ese cubo cuadrado. Es porque no le pusiste esa alfombra. Entonces después me fui y le puse alfombra. De hecho, también le puse alrededor de acá de donde están los aldeanos. Ah, ok. Ahora ven, para que mires. Sígame. Te sigo. Sí, es que, digamos, si pones algo, estoy envenenada. Yo creo que sigue envenenada después de la última muerte que le hicieron los zombies esos. Ay, cierto. Dura un montón. ¿Qué te pareció mi creeper? Me falta terminarle la boquita. Está bonito, está bonito. Estaba pensando en hacer paquetes, se me parece muy interesante y muy fácil de hacer. Entonces estaba pensando en hacer figuras gigantes así y ver si tal vez alguien las quiera comprar. Está bonito, está bonito. Mira, Mira, acá necesitaba. Ok. Te quedaste muda. ¿Te quedaste muda o soy yo la que no estoy escuchando? Ya, okay. Aunque decías Ajá. tú. Hubo un accidente. Ajá. Y pues nada, digamos que no fui yo. Ok. Digamos. Vamos a decir que no fuiste vos, ¿verdad? Entonces Ajá. tengo que volver Ahora a. le voy a ¿Qué hizo le voy a las tolvas pasar. y el horno que estaba ahí? ¿Se destruyó o usted lo tiene? Le voy a presentar. ¿Recuerdas cuando le ¿Recuerdas di cuando le di clear clear ahora ahora al al comando? comando? Pues Sí. otro. Esa Esa es es su su nueva nueva casa. casa. Sí, me di cuenta, que pues hiciste una modificación. Me di cuenta que hiciste una modificación. ¿Y por qué no aprovechas y matas a ese golem que está ahí arriba? Usted que es una pro matando Está muy golems. alto. No, No, hombre, hombre, si se se me me hicieron hicieron cuatro cuatro aquí aquí abajo, abajo, logré logré matar matar a a tres, tres, pero pero ese, ese, no. no. Bueno, Bueno, esta, esta, como como verás, verás, es es el el hotel hotel del del infiernillo infiernillo grande. grande. Ahora Ahora mira. mira. Ven. Ven. Pasa. Pasa. Suave. Esas puertas siempre me comen. Fue. Fue. ¿Pero qué es esto? Usted ha tenido mucho tiempo libre, ¿verdad, chiquita? Pero Pero no no me me abra abra los los cofres, cofres, maldita maldita sea. sea. ¿Por qué si estoy viendo? Vea Véalo los sin sin abrir. abrir. Que Que no no abra, abra, madera. madera. Me vas a matar. ¿Y esto aquí para qué es? ¿Qué te Aparece parece mi mi nueva nueva casa? casa. ¿Y esto aquí para qué es? No. No. Si yo solamente Pero estaba para qué tiene que estar viendo. Yo ¡Qué solamente estaba toca! viendo. ¡Qué barbaridad! ¿Ves? ¿Ves que eso es lo que yo digo? Vea, uno la trata bonito y todo. Y usted es solo agresión. Y si aprovechas, te aprovechas porque todos los diamantes te los di a vos, te los dejé a vos en tu casa y hiciste esa espada y no sé qué más hizo de diamante y Bueno, de ya que gallina. llegó A su a su casa, casa, duerma. duerma. Y yo estoy durmiendo, estoy esperando que usted duerma. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Mentira? ¿Mentiras? ¿Mentira? ¿Mentiras? ¿Sí? ¿Mentira? ¿Mentira? Ya yo estoy Dice durmiendo. uno Uno de de los los jugadores jugadores está está durmiendo durmiendo y y soy soy yo yo la la que que está está durmiendo. durmiendo. No, soy yo la que estoy durmiendo. ¿Ve? ¿Ve? ¿Que era Papá. usted la que hacía falta? Ahora ven.
Venga, aquí. Bueno, vuélveme a dar mis cosas. ¡Creeper! ¡Ay, otro creeper! ¡Otro creeper! Se los regalo. Bueno, bueno, venga aquí. Espérese. ¿Qué hizo? Ahí viene el creeper. Ahí viene el creeper y no puedo correr. Ya, ahora sí, ya, ahora sí, ya, ahora sí. ¡Tarán! ¿Qué hiciste? ¿Cómo que hice? ¿Qué hizo? Si se... cortó sembró árboles, quitó. Conseguí el árbol blanco y el roble oscuro. ¡Ay, sí, es cierto! Que estabas con tu pinche roble oscuro. Sí, es cierto que querías tu roble oscuro. ¿Ves? Yo tanto que me sacrifiqué ese día por buscarte tu roble oscuro. Y estaban súper cerca. Ajá, estaban como en el menos 600, algo así. Ahora, hay una cosa que estoy... ¡Ay, maldita sea un creeper! ¡Un creeper! ¡Puta, puta! Yo no tengo con qué defenderme, así que ahí te los dejo a vos. Ok. Pero mátalo, tómalo, mátalo. Lo que te quité. ¿Qué fue? Fue un montón de cosas. Me quitaste mi pico de hierro, me picaste mi azar. Yo no tengo aquí ningún pico de hierro. Yo tenía un pico de hierro, usted me lo quitó. En la primera munición que hice. No tengo pico de hierro. En la primera munición que hice. No tengo pico de hierro. No tienes comida, dame comida. No tengo comida. Y es que jodiste lo de la granja de las papas. Jodiste. Ahorita voy a arreglarlo. Ahorita lo voy a arreglar para ver si bueno, puedo. Bueno, y eso. Estoy haciendo otra cosa. Que no me vaya a tocar, Alejandro. Qué barbaridad, pero ve. Es que. Venga, vea. ¿Qué? Sigo el tren. Pero ¿qué está? Coño. ¿Qué? ¿Qué hice ahora? Espérese. Yo solamente estoy siguiendo las líneas del tren por aquí. ¿Esta es la otra granja que vas a hacer? Sí, pero me quedé sin oro. ¿Y por qué no fue al Nether? Este está loca. ¿Por qué? Ah. No quiero morir. Por cierto, ¿cómo funciona esta granja? Porque ya vi que tenés arriba... el agua arriba. Pues según el video que vi, los goles van a caer al agua arriba. ¿Y de qué se ríe usted? De todos estos, de los dos videos que seguís. Puramente yo. Bueno, pero los videos que yo veo sí funcionan. ¡Ah! ¡Uy! ¡Golpe bajo! ¡Golpe bajo! ¡Eres cruel! Bueno, ya vine a la granja, ya la exploré y usted nunca llegó. ¡Qué barbaridad! ¡Wing! Y estas líneas del tren. Ay, me quedé encerrada. ¿Cómo carajo me quedé encerrada? ¿Di por qué te metiste con el vagón? ¿Cómo hago para salir sin romper los cristales? Yo te iba a ayudar. Yo solamente quería. No la mato. Pero sea solamente es un cristal. Si sea solamente es un bloque de arena. Nada más si lo pones a cocinar y ya. ¡Ey! Pero. ¡Mi carro! ¿Cuál carro? No sé de qué me está hablando. No sé de qué me está hablando.
Ah, no. No me dices comida, yo tengo hambre. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No tengo comida. Bueno, hay hierro. Dame hierro para bueno, voy a agarrar hierro para ver si hago las tolvas y los hornos para arreglar lo de la papa. Tome, ahí está. ¡Ya te di el pinche carro! Ahí te lo tiré, agárralo, ahí te lo tiré, míralo. Allá, ¿a dónde? Allá te lo tiré. ¿Ve? Qué albaría. Bueno, ¿le gustó su nueva casa? Y aunque no me haya gustado, no creo que tenga otra opción, ¿verdad? Esa es mi casa. ¿Cierto? Es que ya había un aldeano encerrado ahí. Yo no iba a pasarlo otra vez. Yo pensé que ibas a utilizar esa pirámide que hay ahí para hacer eso. ¿Cuál pirámide? Y esta cosa que está ahí, justo ahí, hiciste tu casa. ¿Mi casa? Sí. Oh, dos papas. Bueno, yo voy a... Aquí hay papas, lo que hace falta es... Bueno, aquí tengo. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Buenas, buenas. Hola, Jorge. ¿Qué hay, Jorge? Jorge Hughes. Vea. Voy a agarrar esta madera que hay acá para metérsela al horno para ver si cocinamos un poquito esas papas que hay ahí. Yo creo que yo había dejado papas cocinando en ese horno que no, está no fuera de papas, la granja. No hay papas haciendo. Hay papas crudas. ¿Ni las carretas? Sí. Bien, Jorge, gracias a Dios. ¿Y vos qué me contás? ¿Qué contás? ¿Ya cenaste? ¿Qué cenaste rico? Cuénteme, porque yo tengo hambre. Ay, yo también tengo hambre. Y no tengo más hierro. Tengo hambre, pero no sé cómo hambre, como de qué. Fuera al Nether. Y ya tengo hambre en la vida real y tengo hambre en Minecraft también. Uy, lasaña, qué rico. Uy, qué rico. A mí me encanta, es muy rica. Con pollo, deliciosa. ¿Y en salsa blanca o en salsa roja, Jorge? Vieras qué caos, porque me fui a arreglar las uñas ayer. Entonces, todavía no me acostumbro a... La estoy pegando en todas las teclas, mira qué horror. Así que, ese zombie que está aquí arriba en la granja de hierro... Que capturé. Se robó mi armadura. El grandísimo animal me mató ahí adentro. Y cuando fui por mis cosas, tenía mi espada y mi armadura. Dice Jorge que comió. Que todo es con salsa blanca. ¿Huevos con salsa blanca? No, la lasaña. ¡Ah, qué rico lasaño! Sí, la lasaña es una delicia. Hoy en el desayuno me hice empanadas. Y se me quemaron. Con carbón. No, mija, ya estás lista, ya estás preparada para casarte, adelante. Uy, no hay. Ella es un caso, ella es un caso. Okay, voy a tirar esta cama por acá. Voy a ir a ver si hay hierro, porque pues esta niña... No, vea, ahí está la tolva. Ah, bueno, entonces solamente... Se me están levantando falsos. ¡Ay, ya! Ese golem ahí me está estresando de una manera peor. Que estoy haciendo granjas. Vaya, bájelo. Jorge, vieras que fue... esta vez fue diferente, porque... lo que doné fueron plaquetas, entonces se duraba más tiempo. Por lo general, siempre casi la donación de sangre total es como de
que unos 45 minutos a una hora, o sea, lo mucho, mucho, pero esta ocasión, como fue donación de plaquetas, fue más tiempo y fue muy cansado, porque me maltrataron mucho el brazo, porque la máquina como que estaba media rebelde. La vaca cura el El envenenamiento, envenenamiento, ¿verdad? ¿verdad? A la leche, sí. Oh, eso es cierto. Mesmamente. Mesmamente. Dice Jorge que su futura esposa nunca tendrá que cocinar. Yo creo que me van a tener que mantener a mí. No Ay, sé. puta. Ay, 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 le le pega pega la la vaca. vaca. Pero pues yo lo que creo es como que hay que esperar a ver si es cierto. Por lo general esos pensamientos suelen Pues llegar sigo envenenada. a cambiar. Pues la vaca estaba en mal estado. Estaba vencida la leche de la vaca. Vamos a probar con otra vaca. No, pues ¿Sigo sigo envenenada? envenenada. Todavía no voy a dormir porque voy a ver si puedo arreglar lo de los aldeanos. Así que no me digas que duerma. Mejor Mejor dormimos dormimos de de una una vez vez y y se se pone a pueden arreglar arreglar lo lo de de los los aldeanos. aldeanos. No, porque tengo que aprovechar ahorita que están dormidos para que no jodan. Porque ahorita que están dormidos es que necesito. Dice Jorge que a él le encanta cocinar. Bueno, Oh. Jorge, yo no voy a ser tu futura esposa, pero acepto que me invites a comer. No voy a decir que no. Pero Se se salió salió un bicho, como un bicho. un Piglin piglin se se salió salió del del Nether. Nether. Y obvio, si está el portal abierto, ellos salen de ahí. No. No. ¿Sí? No me gusta. Sí, si ellos aparecen cerca del portal. No vio que ahora llegué y tiré a los zombies por ahí. Pero Pero entraron entraron porque porque la la siguieron. siguieron. Por eso, pero así pasa lo mismo con ellos. Que no voy a dormir. ¿Dónde estará mi cargador? Terca que es ella. ¿Dónde está mi cargador? Vamos a poner esto por acá. Bueno, yo creo que con eso es más que suficiente. El de acá. No me No me acuerdo acuerdo por por qué qué lo. lo. Ah, Ah, ya ya me me acuerdo acuerdo por por qué qué lo lo destruí. destruí. Necesitaba Necesitaba sacar sacar un un aldeano. aldeano. Me Me encontré encontré otras otras dos dos aldeas aldeas mientras mientras estaba estaba explorando. explorando. Ajá. Sí, pero Pero no no me me acuerdo acuerdo las las coordenadas. coordenadas. Ah, no, pues. Pero Pero después después encontré encontré el el roble, roble, un un pantano. pantano. Está genial. ¡Uy, uy, uy! ¡No, no, no! ¡Qué creepy, creepy! ¡No, no, 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 no! ¡Me cago Ni en me la diga puta! que Ni me diga vaya, que porque vaya, yo porque estoy yo estoy bien bien acostada. acostada. ¡Ay, ay, ay! ¡No! Y ahora sí es cierto, ¿La no puedo mató? dormir porque necesito arreglar esto antes de que amanezca. Y se me... Vea, necesito... ¿Dónde está usted? Necesito ayuda. ¿Acostada? ¡Venga, ayúdeme! Voy a Voy a agarrar agarrar la la espada. espada. Y en ese la dejé. Necesito tapar. Pero es Señor, que no yo estoy necesito envenenada, envenenada, no no sirvo sirvo de de nada. nada. Yo necesito tapar todo eso antes de que amanezca, si no se me van a meter bichos. Ay. Bueno, Bueno, cuando cuando encuentre encuentre mi mi espada espada voy. voy. Qué vida con este pinche creeper. Aquí Aquí está mi está mi espada. espada. Pero Pero estoy estoy envenenada, envenenada, voy voy a a morir. morir. ¿Tiene Tiene papas, papas, por lo por lo menos? menos. Sí, aquí tengo 15 papas cocinadas. Ok, me explotó Hola, el... señor Golem, ¿Qué ¿qué hace hace ahí ahí usted usted abajo? abajo? Me explotó todo ¿Cayó? el... No es. ¿Pero ¿Pero cómo cómo quiere quiere que que entre entre si si está está cerrado? cerrado? Ok, pasa por acá. ¡Ahí viene una araña! Ok. Ahora el detalle acá es que necesito poner la trampilla. Necesito poner la trampilla afuera.
Vaya. Bueno, usted se queda aquí adentro por aquello que se quiera meter algún bicho, ¿verdad? Bueno. Es más, vea. Te voy a dar... ¿Usted no anda materiales, anda tierra o algo así? Ando nada, solo ando una carne de zombie. Ocupo papas. Ok. Pues estoy muriendo de hambre. Vea, toma papitas. Pero se están yendo la tolva. ¿Cuántas agarró? Siete. Ok, no, está bien. Te voy a dar esta arena. Si en un dado caso me vuelven a explotar otra vez algún creeper o algo ahí cerca, usted se apura a... ¿Por qué casi no lo escucho? No sé por qué casi no me escuchas. Si me explota algo usted se apura a tapar, ¿verdad? Vamos a ver que no venga nada. Porque necesito poner la trampilla. Y ahora para peores, híjole, para peores perdí el horno ya también. ¿Cómo vas a perder el horno? Sí, en la explotación que me hizo ahorita. Ok. Ok, creo que ahí no viene nada. Vamos a ver, tengo que poner una trampilla arriba. Ok, creo que ahí está. Ahí está. Ya las invité y me ignoró. Perdón, Jorge, es que estaba aquí tratando de solucionar este problema que hubo aquí con la explotación del creeper. Dame chance. Es que nos invitó, es que yo no estoy en el Facebook ahorita porque tengo el Discord en el celular. Voy a ver si puedo llegar a dormir antes de hacer la munición. ¿Cuánto dura este envenenamiento? Uy, me voy a mover la chuta. Ale, dame 5, ya vuelvo. Sí. A Cartago. Uy, yo amo Cartago, en serio, Jorge. Para mí Cartago es una de las mejores provincias que hay. Digamos, porque es muy fresquito. Hola, Eduardo, muchas gracias por tu like. Cartago es muy fresquito y pues a mí me encanta, en lo personal me encanta. Cartago y Heredia. Cartago. Eduardo, muchas gracias por compartir. Besote. Cartago y Heredia son dos provincias que tienen climas fríos y a mí me encanta. Yo amo el frío. O sea, yo vivo en el puerto, ya me trabé toda. Yo vivo en el puerto, pero yo llegué a Punta Arenas porque el destino me trajo a Punta Arenas. Pero en realidad, yo no tenía pensado, en ningún momento de mi vida tenía planeado venir a vivir al puerto. Pero el destino me trajo por acá y la verdad es que no me arrepiento. Punta Arenas ha sido excelente, me ha dado muchas cosas increíbles. Y estoy muy orgullosa de todo lo que he logrado aquí en el puerto. Pero yo amo Cartago y amo Heredia. Vamos a ver que el otro se termine de cocinar. Jorge, ¿ya viste lo que tengo atrás a mi espalda? Me falta terminarlo, para mañana tal vez lo termine, Jorge. Vamos a ver que no me aparezca ningún creeper y me haga la mata. Ay, oiga, todavía no había un esqueleto por ahí. Mira, yo voy a llevar a este mancito. En Belén. Venga, sígame. Pero es porque Belén colinda con Alajuela. Por eso es que usted siente calor ahí. Alexa, tráeme la tierra, la arena. ¡4 zombies! ¿Ah? Vaya, con un trabaje. ¿Me puedes traer No. Ok. Ya no va a salir el golem de ahí.
Mejor, más fácil, más tarde. Bueno, eso sí. Uy, zombie, dame esa armadura, la necesito para ir al Neve. Bueno, Uy, Heredia, estoy. Heredia no es caliente en realidad. Yo creo que Heredia no es caliente. Heredia tiene un clima demasiado rico. Cartago también tiene un clima delicioso. Ale, viene zombies. Y el detalle Y con la. estoy a medio corazón. Yo te defendería, pero yo no tengo herramientas. Alguien por aquí me las quitó. Yo tenía espada y tenía de todo, y ella cada vez que me mata, ¿quiere papitas? ¿O tiene papita? Sí. Sí No, que, sí, no. sí tiene o no. Sí. Ahí le tiré dos más. Ya son todas las que tengo. Estoy Estoy a a dos dos corazones. corazones. Estoy Estoy envenenada. envenenada. No No valgo valgo nada nada en en esta esta vida. vida. No, pero ya no te salen las bolitas de envenenamiento. Mira, hay Mira, un hay un zombie. zombie. Materia de español, dice. Híjole, ¿en qué grado estás, Gerardo? Eso, mátalo, mátalo, Fabi, mátalo, mátalo, tú puedes, El dale. infeliz este me va a atacar con una carne de su propio. Eso, ve, pudo más usted que el zombie. Me dio dolor de Fabi. cabeza. Ahora Ahora te sí, iré iré por por el el golem. golem. Dinos, Gerardo, ¿de qué? Primero de secundaria. Séptimo. ¿Qué nos acordamos? ¿Qué te acuerdas vos tú, Fabi, de séptimo? Híjole santo. Cuéntanos, Gerardo, tíranos la primera pregunta, que aquí lo que no sabemos lo inventamos. A ver, sí, dígame, a ver. Pregúntame. Que no Que no sea sea matemática. matemática. ¿Qué hace el golem En el en el fondo fondo del del mar? mar? Te lo dije. Te dije que él se caía ahí y ya no podía salir porque él es de hierro, él es pesado. Si él se cae, ya él Yo no soy de puede. hierro, entonces. Estoy a medio corazón. Me dan ganas hasta de Pero, matarme yo misma para. y no comiste, o sea, no. ¿Qué Sí, tiene? pero No no valió valió de de nada. nada. ¿Ves? Vamos a ver, tengo que volver a poner a los cofres. Y el horno, ¿Qué mejor dijo dicho. Gerardo? Que no nos ha respondido todavía. Está pensando cuál es la primera pregunta que tenemos que ayudarle. Ya sabes, Gerardo, Ah, bueno. pregúntalos que aquí lo que no sabemos lo inventamos. Pero Pero cualquier cualquier cosa, cosa, si si respondemos respondemos mal, mal, es es culpa culpa de de Alejandra. Alejandra. ¿Cómo es que dice el meme? Sí sé, yo pasé 10 en matemáticas. Bueno, en realidad yo no pasé en matemáticas con 10, pero así dice el meme. Oiga, ¿quién es Charles Darwin? Gerardo, muchas gracias. Eso Es es algo algo de de ciencia. ciencia. Sí, Darwin fue el que inventó. ¿Qué fue lo que inventó Darwin? Este no fue el que inventó lo del bombillo. No, No, lo de la bombilla. no, No era, no él fue es el el padre padre de de algo algo que no que me no me acuerdo. acuerdo. Eso no es español, ¿o sí? No, No, eso eso no es no es español. español. Es Eso es algo algo de de ciencia. ciencia. Sí, eso es de ciencias, eso no es de español. Pero no se preocupe, vea, ya le buscamos la información. Espérese para que vea. Dice que Charles Robert Robert Darwin Darwin es es considerado considerado el el padre padre de de la la teoría teoría de de la la evolución, evolución, una una de de las las teorías teorías científicas científicas más más importantes importantes y y de de mayor mayor trascendencia trascendencia en en la la historia historia de de la la humanidad. humanidad. Sí, es el que creó la teoría de Hágame el la. favor, Gerardo, Gerardo, usted usted me me dijo dijo español, español, no no me me dijo dijo nada nada de de eso. eso. Sí, ese fue el Ahora que sí, inventó, ya el que morí. dice que nosotros venimos del mono. Es el de la teoría, Sí, sí, la teoría de la sí, evolución. el de la teoría de la evolución que dice que nosotros venimos del mono. ¿Tenés ¿Tenés algún algún casco casco de de oro? oro? ¿Ocupo ¿Ocupo algo algo de de oro? oro? No, mami, pero en mis cofres había oro.
¿Usted lo agarró todo? Sus cofres. En mis cofres, en mi casa. Cofres. En mi casa antigua, en mi casa antigua. Yo ocupaba oro. Sí, en mi casa antigua yo tenía oro. Ahí son donde usted puso los aldeanos. En esos cofres yo tenía oro. Tenía. Ah, ok, entonces eso fue que lo agarraste. Mentira. No. Ay, aquí hay una pepita de oro. Por aquí yo tenía una. Había visto. Ah, yo creo que lo vi en la casa tuya. Una espada de oro. Híjole, eso sí está difícil, Gerardo. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 354? Le dije que nada de matemáticas. Sinceramente, yo no puedo sacar raíz cuadrada puramente. Se lo digo así, sinceramente. No puedo sacar raíz cuadrada puramente y ahorita no tengo calculadora científica a la mano como para ayudarte con ese dato. Pero vamos a buscar. Uh-huh. ¿Qué nos dice Google? Google dice que es cáncer. ¿De cuánto fue lo que nos dijo? ¿De 300 qué? ¿Qué es lo que preguntó? 354, la raíz cuadrada de 354. Dice que la raíz cuadrada de 354 es 18.81. ¿Qué alcahuetas? ¿Qué alcahuetas? Ocupo un pico para sacar el oro y no tengo que pico. Y Jorge, ¿qué es lo que estás estudiando? ¿En qué universidad estás estudiando, Jorge? ¿En qué universidad y qué carrera estás llevando? Jorge Hux está en la U. Oh, ¿qué estudia? Sí, ya le acabo de preguntar. Gracias, Gerardo. También tenemos cuenta en TikTok. En TikTok, en Instagram y en YouTube. Pero ahorita las dos plataformas que más se están moviendo es Facebook y TikTok. Uy, Fabio, ¿usted no vio que un muchacho me madrió en TikTok? ¿Por qué? Porque dijo, ¿por qué pip está utilizando herramientas de oro? Ah, dice que Jorge tiene está razón. Llevando psicología y ciencias políticas. Pero. Me cago en todo Alejandro y sus zombies de los mil demonios que metió por ese portal. ¿Acaso que fui yo la que lo mató? ¿Fue un zombie? Ajá. ¿Y quién metió los zombies en ese portal? Ah, la mataron. Oiga, ¿por qué no ha aparecido hierro aquí en esta granja? Debe ser porque hay un golem por ahí que no quiso morir. Seguro está arriba, fíjese si está arriba. Porque no hay hierro. O adentro con ellos. No hay nada de hierro, pero ni uno hay. Perdí mi pico. Perdí mi pico. ¿Para qué ocupa hierro? Ocupo hacer tolva y ocupo también hacer. Bueno, ocupo ir haciendo ya mis cosas porque usted me ha quitado todo lo mío. Pecadito. Sí. Ok, aquí no hay un solo golem. No hay un solo golem y obviamente. Yo siento que esa granja está muy cerca. Sí, la granja de papa está muy cerca de acá. De esta de acá. Y aquí hay un aldeano que está haciendo. Que está haciendo contacto con una cama. Pero no veo. No veo con cuál. Porque se supone que debería estar en la cama de él. (Risa)
Bueno, Jorge, si vas, pues nos invitas, ¿verdad? Y al rato nos dan algo a nosotras también. ¿Qué dice? Que nos vaya, algún día lo van a llevar al único lugar donde pagan por robar. ¿Y por qué quiere robar? No, que, o sea, que ahí pagan por robar. Aquí no hay ningún golem y este chiquillo está haciendo ahí. Pero no me comences. No sé, está haciendo contacto con alguna cama, pero yo veo que todas las camas están ocupadas. O sea. Yo lo veo que está montado sobre otro. Sí, yo lo veo. Sí, yo no. Sí. Bueno, ¿qué estará haciendo? Yo veo que está tirando muchas estrellitas y está subido sobre ese. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Está como muy happy, ¿verdad? Ahí. Ve al zombie que está ahí, véalo con mi armadura, míralo. Y tiene mi espada. Oh, yeah. Gerardo, gracias por seguirme. Besitos. Vaya, quítale la espada. Está loco usted. Está loco. Pero. Quítate. Esa ira, mi. Eso, siga, así no me desgasto yo. Necesito los cofres. ¡No! 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 Vaya, enfréntelo, no sea cobarde. Lo único que tengo son 59 bloques de arena. No me matís. Vaya usted. Pero si yo ni siquiera tengo herramientas, y usted todas me las ha quitado. Qué mentiroso. Necesito. Bueno, de aquí saco el horno. Yo no había puesto, ahora que yo veo, que veo, yo había puesto un horno allá en la granja de papas y no estaba ahora que pasé. Usted se lo llevó. Usted mío que le acaso y que se lo explotó. Ah, cierto, sí, tenés razón. ¡Ay! Perdona. Bueno, ya tengo. ¡Uy, ahí viene! ¡Ella ya! ¡Ahí viene uno chiquitito! ¡Ahí viene el mocoso! ¡Ahí viene uno chiquitillo! ¡Qué vida más grande con esa chiquita! Vea, Jorge, le voy a decir una cosa, no hay que subestimar ninguna carrera, todo es cuestión de poder hacer los contactos adecuados para poder llegar donde uno quiera llegar. Ahorita yo quiero llegar a mi camita. Gerardo, igual, Alesha CR. Alesha CR, igualito. Igualmente en la descripción de acá de la página están los links directos a las diferentes plataformas. Me siguen, sí, síganme como me siguen esos zombies, ya saben. Jorge, bueno, yo aquí en Punta Arenas vendo churchip, ese es mi trabajo que me da plata, uno de los que me da plata, el otro es que yo estudio en la UCR. Entonces, pues, ese es mi otro trabajo. Suave, tenga paz. No, ya me mató. Uy, no, voy a morir. Chucha. Uy, un creeper. Ale, ¿por qué no me escucho yo? No sé. Creo que tal vez es la configuración, pero no, en teoría se supone que debería. Ah, sí, me escuché. Ay, vamos, ahí está. Ya me estaba asustando, yo qué. No, bueno, pregúntale a ellos a ver si me escuchan o no. Oigan, chiquillos, Jorge, Gerardo,
Si escuchan a Fabiux, den un like. Ok. Ve, pégale, pégale. Pero ve. Solo porque hay un zombie dentro de la papa, la granja de papas. ¡Uy, un creeper! Cuidado, va un creeper detrás suyo. No sé, ¿de a dónde hay un zombie? No, mentira, ser un aldeano. Ah, qué susto, yo ya no me diga que ya perdimos este. Sí, dice él que sí la escucha. ¿Yo qué hago? Yo soy la... yo soy secretaria en una escuela. O de estos huecos de aquí. Pobre granjal, está más fea que yo. Está toda remendada, está pobre granja. Está con una pena con tierra. Esa está remendada, pero hasta donde no dice más, ¿verdad? Voy a ver si puedo. Necesito madera para. ¿Pero qué está haciendo? Yo iba a hacer. ¿Qué estoy haciendo? Sí, pero llenaste el huequito donde yo estaba ahí con la mesa de trabajo porque iba a hacer un. Iba a hacer dos cofres para poner ahí abajo. Ay, Jorge, vieras que yo me hago unos Churchill que vieras usted. No es por rajar, pero vieras usted. Por algo le compran. Sí. Tengo mucha clientela con mis Churchill. ¿Quién está picando con una papa? Porque no tengo herramientas, usted me las quitó. Y fui a buscar hierro para hacer. Gracias, Fabi, por plantar árboles cerca de casa para no tener que ir hasta allá. Gracias, Fabi, por plantarme los arbolitos. Pero no entiendo voy por qué no está por funcionando. No entiendo por qué no está funcionando la granja de hierro. Necesito hierro. ¿Será que se que yo será creo que. ¿Qué? Yo creo que está no sé, algo está muy cerca de la granja de hierro. Tal vez hay muchos aldeanos. Voy a matarlos de allá. Puede ser que está. Voy a matar esos de acá. Puede ser que esos aldeanos, pero no los mate todos. ¿Por qué no se espera para trasladarlos? Porque yo sí tengo que eliminar de acá. No, yo no puedo dejar todos esos que están acá. Necesito eliminarlos. Solamente tengo que dejar dos. Estoy agarrando mi espada. Con mi espada vamos a matar. Sí, Jorge, vea, yo a ella la chineo. Yo a ella le doy papitas para que no muera de hambre. Y ella, en lo más mínimo, me mata. Y me quita todo lo que yo tenga. Ay, ya, que tengo hierro. Tengo 30. Ah, bueno. Ya voy por él, para. Mire, tengo 64 pancitos. Voy a comerme. ¿Hay cristal? Estoy. No. Ale, yo creo que me acompañes acá un momentito para que mires algo. Que no me despelota la vez pasada. Dame un chancecito. Para ver cómo hago para acomodar este aldeano acá. Y ya voy. ¿Qué pasa si abro? Esto. Estos pinches aldeanos que son atravesados. Necesito quitar uno de estos para que se metan los aldeanos. No, pues que es que son atravesados. Quitar esta trampilla para que se meta uno. Ahora necesito hacer otra trampilla. Igual, en todas las redes como Alesha CR. Creo que en Instagram sale con Alesha guión bajo.
Pero igual, los links están ahí en... En la descripción de la página. Pinche aldeano, quítate. Ves que más bien se... Pero no, pues ahora se meten todos. Hola, Lalo, ¿cómo estás? Hasta una casa le construí y qué va. Lalo, muchas gracias por compartir. Hola, Lalo. Estos pinches aldeanos, ¿a qué horas pensarán quitarse de ahí? Aquí estamos peleando con unos aldeanos que no quieren. No quieren hacer la acomodación. Fabi, ¿usted tiene cristal? ¿Por qué no me trae cristal para arreglar esto? No hay cristal. Mira picar arena. Acabar arena. Ok. ¿Por qué estás matando? Mire, si es otro golem, ¿ves? Necesito matar a uno porque ya hay dos, ya se metió uno en la trampilla, entonces necesito quitarlo para eso, para que quede solamente uno. Y de aquí necesito quitar. Después dice que soy yo la que La mata y mata mata y mata. Ok, necesito quitar esto y solamente va a quedar. Sí, cuando quieran Bueno. comerse en un Churchill de esos calidad, vienen aquí al puerto y yo les vendo un Churchill bien bueno. A ver. Tengo Sueño. sueño. Mire, Mire, tengo tengo nueve nueve de de cristal. cristal. Nueve, Nueve es es suficiente suficiente. esta nueve. Bueno, algo. Algo es algo, ¿no cree? Para reemplazar un poquito Algo es algo y... todo esto que hay acá. Ocupo... ¡Ay, ¡Ay, veo aquí hay otros cuatro! cuatro! ¡Uy, no! ¡Pinche golem! ¿Cómo llegó ese golem aquí? Hace ratito Hace ratito te te dije dije que que había había un un golem golem ahí, ahí, estaba estaba esperando esperando el el momento momento que que la la mataran mataran porque porque le le estoy estoy matando matando un un aldeano. aldeano. Vea, me dejó a dos corazones. Ahí me está esperando, así como, míralo, Qué divertido es esto. Yo aquí tengo una asada, yo creo que esta asada sí es suya. Voy a tener que tirar bueno, el que es agricultor es aquel, entonces el que me sirve es aquel que es agricultor. Fabi, ¿por qué no me mata ese golem que anda ahí afuera, por favor? Vea, Vea, una una vez vez fui fui tonta, tonta, le le hice hice caso caso y y traté traté de de matar matar a a un un golem. golem. Dos, Dos, no. no. Ahí Ahí se se queda. queda. Ok. Ok. Para Para que que diga, diga, Alexa Alexa fue fue asesinada asesinada por por un un golem. golem. Alexa Alexa fue fue asesinada asesinada por por un un golem. golem. Alexa Alexa fue asesinada. La chingada. Ok, Okay, ¿cómo ¿cómo se se hacen hacen las las palas? palas? Dos palitos y uno de hierro, de piedra o de... Tengo Tengo 17 17 de de vidrio vidrio en en mis mis cofres, cofres, ahí ahí te te lo lo llevo. llevo. Y de paso me matas a este golem que está por acá. No. No. El Tengo que que la tirar, mate revive. revive. Tengo, sí, pero es que tengo que tirar primero Es que este señor golem. ¿Cómo ¿Cómo la la sigue? sigue? Nube. Nube, ¿cómo me sigue? Y es que tengo que tirar las cosas a la... Quiero tirar las cosas a la tolva. ¿Ves? Ese es el asunto. Quiero tirar las Agarra cosas a los la tolva. cristales. No, todavía no me los dé porque yo necesito que ese señor me mate Ah, ya se los tiré. para que se quede quedito o me los deja ahí en el cofre. No, No, ya se ya se los los tiré, tiré, están están adentro adentro de de la la granja. granja. Ok. Pase, señor Golem. Pase. Pase, Chao, pase. Gerardo. Chao, Chao, Gera. Gera.
mucha suerte en esas materias de matemáticas que no son matemáticas. Mira, le voy a abrir al golem para que... No, está loca. No, si es mala, no, si es mala. ¿Pero qué está haciendo con el vidrio? No es, y para eso es que lo estoy utilizando. Te lo pedí para ponerlo. Para eso te lo pedí, para ponerlo. El golem que no está esperándola. Y es que por el cristal sí me... Por el cristal sí me mata. Déjame ver cómo... Espérense. Ajustes. Yo sabía que arrimarme un poquito el cristal era para que me matara. Yo lo sabía. Bueno, ya que estoy aquí voy a dormir. Y el aldeano le robó algo, no sé qué fue. Jorge, ¿qué versión tenés? ¿Java o Bedrock? Las papas fue lo que agarró el aldeano. Eso fue lo que agarró el aldeano, las papas. Se me robó las papas porque tenía un montón. Ah, excelente, Gerardo, excelente. Fabi, ¿por qué no te matas a ese golem, Fabi? Amanecia. Voy a ver si ya se le quitó el enojo conmigo. Ya se le quitó el enojo, señor. Ya no está enojado conmigo. ¿Ah? Todas mis cositas ahí dando vueltas. Ok, por aquí agarro una. Ok, por aquí agarro una. Bedrock. Ah, está bien. Justamente ya estoy tratando de poner los detalles en el de Bedrock. ¿Por qué se está haciendo? ¿Usted puso una cama? Yo no. ¿Y por qué esos están echando corazones? Porque se robó las papas. Cerrame la puertilla de ahí afuera, por favor. No puedo. Vamos a subirlas. Ya. El cristal, voy a terminar de poner este cristal. Jera. Eso, Fabi. ¿Está bugueado? ¿Al rato? Yo creo que sí. Aproveche, dele más. No, ahí viene Lili. No, la está ignorando. Dale, sígale dando. Qué raro, porque no se estará atacando. Quiere contigo. Será. ¡Me tiró un manotazo! ¡Ea! Eso, bello, está bien. Ok, vamos a poner este ya. Y yo creo que ya queda arreglado este asunto acá de... Bueno, yo creo que ya, ¿verdad? Dice Jorge que es Bedrock. Sí, justamente estamos terminando de hacerle los ajustes a al servidor de Bedrock. Estoy escuchando cómo rompes el cristal que con tanto esfuerzo conseguí. Sí, es que ocupaba salir. Porque no eres normal, Alejandra. Lalo, comenzamos a las 8:15. Siempre trato de ser puntual a las 8:15. Por cierto, fue antier que tuve un problema que no me quería abrir esta carajada. No me quería abrir esto y... Ocupo ir al Nel, pero para morir, qué triste.
¿Qué pasará si cocino una papa venenosa? Nada, no pasa. ¿Qué se puede hacer con la papa venenosa? Cómesela. Y averigua. No, o sea, aparte de comerla, yo sé que si me la como, me voy a envenenar. ¿Por qué es que ese portal está tan chiquito? Porque yo lo hice chiquitico, apenas fue que pude conseguir la obsidiana de ese tamaño. Me costó un mundo poderla conseguir. Mira, es un cerdo ahí aquí. Me costó mucho conseguirla con el pico de diamante que hice, que usted luego me quitó. ¿Se acuerda que usted me quitó mi pico de Pero diamante? maldita sea. ¿Cómo que Que yo yo le le quité quité el el pico pico de de diamante? diamante Sí, al cuaderno si yo tenía el en mío? una de esas que usted me mató, me quitó mi pico de diamante. Oigan, chiquillos, ¿qué les parece mi arte que estoy ahí atrás? Míralo, vean, vean qué hermosura, míralo, míralo. Me falta todavía terminar en la boquita porque se me acabó el material, pero ¿qué les parece? Está guapo, ¿verdad? Este chiquito, Que él justamente. explote, que él Este explote. chiquito nos ha jalado tantas tortas que es merecido que tenga un espacio aquí detrás mío. Ok, vamos a ver. Bueno, yo creo que ahí ya esta granja de papitas ya debería funcionar bien. Debería de funcionar bonito. Va a seguir muriendo. Está nuestra pobre granjita toda remendada con cosas de todo lo que hay, pero ahí está funcionando. Solamente falta esperar a ver qué. Cómo produce con tanta, qué tanta frecuencia produce. Y voy a ir a revisar la granja de hierro a ver si hay más hierro para Debería hacer revisar esta esa granja granja de de hierro a hierro, ver qué es si lo que le está está funcionando. fallando. Yo Yo creo que creo es que es por por el el montón montón de de aldeanos. aldeanos. No Sí, puede sé. ser eso porque vi que se están generando los golems En en otros otros lados, lados. justamente ahí donde están los aldeanos. Bueno, ahorita se estaba quemando uno, justamente. Sí, apenas uno. Sí, estaba generando hierro bien. Todo por culpa suya. ¿Quién sabe qué le hiciste? Ah, sí, culpa mía, sí. Dice Gerardo que me coma la papa porque me va a dar fuerza, dice. A Hágale, ver, hágale hágale caso. caso. Bueno, vamos a hacerle caso. Vamos a hacerle caso. Yo sé que no me va a dar fuerza, pero vamos a hacerle caso. Así como cuando me dicen, mata a Fabi y yo les hago caso, entonces él me está diciendo ahorita, cómete la papa envenenada, entonces hay que hacerle caso, ¿verdad, Fabi? Sí, Pero pero no no. me mate. No, no. Ah, no me la puedo comer porque no tengo hambre. Ah. Bueno, pero me la voy a llevar. ¿A dónde tenés el hierro, Fabi? Aquí Aquí conmigo. conmigo, Para que me lo ya des se lo llevo. para hacerme la armadura. Necesito armadura y necesito herramientas. Y a ver si dejas de estarme matando y estarme las quitando. Vamos a ver. Oh, llegué sano y salva. Uf. Bueno, ya me comí una papita envenenada y no me pasó absolutamente nada. Yo Yo necesito. necesito No me pasó un nada. ¿Por pico. qué no me pasó nada si se supone que es una papa envenenada? Nada, no me dio nada, ni veneno, ni nada. No ve, estoy bien. Bueno, ¿dónde ¿Cómo está el hace pico? cinco? Tal vez con cinco. Uy, hay un zombie. Qué bárbaro, Gerardo. Pero entonces, o sea, no hace nada la papa. Necesito cómo defenderme. Vamos, mira, tú. ¿Dónde estás? Señorita, ¿dónde ¿Yo? estás? Sí, obvio. En mi casa.
Tome. Tome. Pero ¿para qué entra en una casa ajena? ¿Qué? Largo. Dame el hierro. Pero salga, chu, váyase. Qué falta de educación de cómo reciben a las visitas. Visitas no queridas. Dame hierro. Pero se supone que lo mío es de ella y que lo de ella es mío. No. Se supone. No. ¿Sí? Oiga, Fabi, ¿por qué no metemos un par de aldeanos aquí? ¿Dónde? Aquí donde tiene usted este trigo. Para ver si nos hacen pan. Porque, porque de hecho, sí, ve aquí tiene un bloque de oro, me lo va a llevar. Ve, 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 ella sí se mete a mi casa y se lleva mis cosas, véala, véala. Su casa no es esa, su casa es ahí esta estaba, que está ahí aquí, estaba, vea. Ahí está. Esta es su aquí casa. Aquí estaba mi casa esta. Y todo eso que hay aquí es mío. Ve, todo esto lo que hay aquí es mío. Y ella se enoja porque yo llego y le abro el cofre. Pasemos a los aldeanos, ¿sí? Pero dame una espada para ayudarte y defenderte, porque si no... No tengo espada. ¿De dónde quiere que la agarre si te tengo? Oiga, no era que tenía, no sé qué, 30 de oro. Eso los di. Me dice 5. De oro. De hierro, me dice 5 solamente. Me hice un pico. Ok. Aquí tiene otro cofre. Sí, cierto, pero dejaste allá en el quinto de la chingada. Ahí está el cofre que quiere que haga yo. Y está vacío. Yo pensé que era que me había dejado algo ahí. Eso lo iba a llenar. Y ahí sí, mis cosas. O sea, me sacaste de mi casa y no me pudo jalar mis cosas. Gerardo, yo quiero, necesito ir al Nether, pero ocupo algo de oro para que no me ataquen los piglins. Y no tengo nada de oro. Gerardo, ya fuimos al Nether. Revisa en TikTok para que vea lo que pasó. En TikTok hay un video de lo que pasó cuando fuimos al Nether. No te lo pierdas. Uy, ahora sí me morí, ¿por qué? ¿Por qué ahora sí me estoy muriendo? Te comí otro poco envenenado. Venga, bueno, malagradecida. ¿Qué? Voy. Gracias. Bueno, por lo menos de aquí saco un pico, una espada y una pala. Okay. Vamos a ver. Esta mesa la vamos a sacar de acá. Y esto lo vamos a hacer palitos porque ocupamos palitos. ¡Ovejas! Poner esto por acá. Okay. Era un pico, una pala y una espada. Y con lo que me queda, creo que me puedo hacer unas botitas. Porque esta chiquita se me pasa llevando mis cosas. Ajá. Yo más babosa, me hubiera servido. ¿Acaso más... que de mi cuerpo que eso se muera? Me hubiera servido más que hubiera hecho el escudo. Voy a ver si ya algún otro golem hizo la munición.
Necesito hierro porque necesito hacerme mi ropa. Ando. A la chinga. Sí, casi. Yo casi nunca uso armadura. Casi que ando chinga. No, flores. Yo para qué quiero flores. Bueno, solamente para hacer tinte rojo. Pero pues ahorita no tengo. Tus flores están ahí, que nos lleva la cuenta de cuántos han muerto. Ok. Necesito madera. A ver si encuentro maderita para hacerme el escudo. Pero no sé por qué esa granja bajó la eficiencia si estaba funcionando bien, la verdad. Estaba funcionando súper bien, pero yo creo que fue la sobrepoblación que tenemos. Lo de los aldeanos. Ya Gerardo vio el video, yo creo. ¿Ya viste el video, Gerardo? En comentarios. A ella le costó mucho decirme que había lava. No, pero si yo te lo dije. Aparte, es culpa si ya se apareciera ahí también. Pero, ¿yo por qué? Porque se lo hizo súper bajo ese portal. ¡Súper bajo! Yo no tengo la culpa. Los vaquitos. Vamos a ver, porque esta huevona hizo una granja de vaquitos por acá. Pero no sé qué habrá pasado, si los mató, todavía siguen vivos. ¿Una granja de qué? La de las vacas. Ahí debe estar, no la ha tocado. A ver, aquí están los vaquitos. Aquí están los vaquitos, pero hay muchas ovejas. Lo que necesitamos son vacas. Maté las ovejas, empieza a sacar vacas. Toque al estribo. Voy a juntar aquí triguito de acá para. Para ver si las reproducimos. Porque es que esas es para poder hacer la librería. Necesitamos hacer la librería para la mesa de encantamiento. Yo sé que ya una vez que nos pongamos a sacar la armadura encantada y eso, ya podemos, ya nos protegemos un poco más a la hora de ir al Nether. Y hay menos posibilidad de morir. Bueno, conmigo. Bueno, es que a usted le gusta hacer la murición. A usted le gusta hacer la murición, entonces pues sí. Ok. Vamos a ver. ¿Usted tiene dónde tiene? Necesitamos más toldas. ¿Usted tiene más toldas? No tengo más toldas. Tenía 19 toldas. Pero dice, ya sabes a lo que pasó. Dice Gerardo que él cayó en una laguna de lava y perdió todo lo que llevaba. Bueno, ahora yo perdí todo y no caí en ninguna laguna de lava. Fue peor. Me dijeron, prueben los comandos. De estupidez fui a probar los comandos. Todo lo borré. Sí, a mí me pasó lo mismo. Yo por eso lo probé por aparte. Alejandra, ¿puedes agarrar los arbolitos que quedan flotando? No los dejes ahí. Sí, voy. Ahorita le estaba dando el... ¿Tienes papas? No. No tengo, hay una granja ahí. En la granja hay papitas. Igual estaba recolectando madera para dejarle madera puesta ya al horno para que esté haciendo. Para que haga la quema de las papas automáticamente. Para que las cocine las papitas. Ok, vamos a ver. Este iba por acá, ¿verdad? Y vamos a bajar este otro para meter más.
porque estoy muriendo de hambre. Me perdí. Ya en la granja hay papas, ya hay papitas cocinadas. Sí, ahí pues ya, espérense, es que por un momento me perdí. ¿Me dejas? Porque yo también necesito agarrar. Va a pensarlo. Voy a meter más madera aquí al... Más madera aquí al cofre para que siga quemando papas. ¿Dónde? Ahí abajo no hay. Nueve papas. Bueno, dame tres, por lo menos, para comer una, para reponerla ahorita lo... Gracias. Pero era solamente tres mientras que se cocinaban las otras. Ah, pues ya quedé. Uy. Okay. Ya aquí hay papitas cocinándose otra vez. Lo único es que, que la madera pues se quema rápido, ¿verdad? Entonces hay que meterle bastante madera. Sí. Mira, yo me iba a hacer, a mí se me olvidó, yo me iba a hacer una hacha para no estar picando tanto con la mami, se me olvidó. Okay. Listo, una hachita. Sí, le estoy dando las papas bien a este señor. Se revisa, quedan 18 papas en el horno. Ahorita en un ratito voy a revisarlas para ver si el aldeano le está pasando las otras papas. Yo quiero pedirle, bueno, no sé quién nos estará viendo, pero si nos está viendo alguien, sí, ¿verdad? Todavía está Jera. Sí, todavía está. Bueno, que busquen algún video de alguna casa bien linda y que me lo pasen para ver qué me construyo, porque no soy constructora, solo sé seguir videos. Así que si ven alguna casa que les guste, que me la pasen para yo hacerla. Son las 9:30. 9:30 y ¿qué se nos hizo? ¿Cómo es que se llama? Lalo es el que nos estaba pidiendo jugar, ¿verdad? Creo que Tomatito. Sí, Lalo, Tomatito es. Creo que sí. Es que se me metió tanto el mix de Tomatito que ya. Tomatito. Qué enigmas. No, era lo que no era él el Tomatito. ¿Quién era? Seguro era otro Lalo, entonces. Ahorita reviso el Instagram para ver cómo es que se llama ese chiquillo. Damián no ha vuelto. No, Damián desde que entró al otro server, no regresó más acá. Sí, Damián, desde que entró al otro server ya lo perdimos. Dice Lalo que él no tiene Minecraft. F por él. ¿Vas a dormir? ¿Vas a dormir o no vas a dormir? Ya voy. ¿Y cómo quiere que pase si construí esto frente a mi casa? Voy a revisar en Instagram para ver quién, ¿cómo es que se llama este Willa? Vamos a ver. Ya estoy de acostada ahí. Venus. Ah, Damián ya me escribió. Ya me acaba de escribir por el Instagram. ¡Duerma! Perdón, Kyumi, es que estaba revisando el Instagram, vamos a ver, qué raro, se supone que tenía ese,
Se supone que tenía el mensaje por acá, no sé qué se hizo. Ok, no están solicitudes en general. Luis. Luis Flores es. Yo estaba haciendo que era Lalo. Oh. Pero Luis, creo que Luis no se ha conectado todavía, ¿verdad? Seguro porque lo ignoraste. No, porque ya él está en el, está en el, ya lo incluimos. Más bien no te acuerdas que te había dicho que hoy jugábamos el otro medio tiempo con él. Debe estar haciendo alguna tarea o algo así. Sí, bueno, vamos a esperar que se conecte. Si se conecta, entonces nos pasamos para nos pasamos. Para pero explícales que este construiste es un mundo para jugar con los seguidores. Sí, hay dos, uno en Bedrock y uno en Java para jugar con seguidores. Entonces, pues lo único que tienen que hacer es pasarme por privado el nick para yo hacerles la invitación. Y se aseguran una muerte digna a manos mía. Y Fabi se encarga de darles la bienvenida. Ese es el regalo de bienvenida. Qué raro. Yo creo que esto del día no le está pasando las papitas a este señor. Yo no entiendo ese mecanismo que usted hizo ahí. ¿Por qué? Porque no es como el que hiciste en la granja del otro mundo. Sí, sí, es el mismo. Con lo de las papas, sí. No, porque el otro usted no tenía ningún horno. Ah, pero es que este lo tira cocinado. Es para que lo tire cocinado de una vez. O puede ser que lo esté haciendo mal. Puede ser que lo esté haciendo mal. Voy a revisar, a ver. Voy a ver si es que esto funciona diferente. Porque puede ser que el asunto sea que tenga que pasar primero por el... Que tenga que pasar primero por un cofre y luego caer al horno. Vamos a ver. De hecho, en el server yo tenía una de papas, bueno, ya la destruí. Donde me las daban cocinadas. Ah, no, ya vi qué es lo que sucede. ¿Qué? Yo sí soy babosa. Sí, ¿qué hizo? Yo soy babosa, babosa, babosa. Que no me he fijado que donde está el aldeano parado no hay nada. Ay, tiene que haber una tolva ahí. Y no hay nada. Voy a ir a ver. Sí, serás. Sí, sí, todo por culpa suya. ¿Ves? Entonces, no es, el problema aquí no es, yo creo que no es el horno. El problema es que no hay una tolva. Entonces puede ser que sí tenga papitas ahí. Ok, voy a ir a ver si hay si hay hierro para poder hacerlo de la tolva. Dice saludos a Javi. Javi, o será saludos a Fabi. Jera, hola, Javi. Explícate, Jera, si es a Fabi o es a Javi. Yo creo que es a Javi de Javi. Ay, no ha caído hierro todavía y necesito una tolva. Qué madre, no entiendo por qué no está funcionando. Voy a tener que tomar prestada la tolva que tiene a la par
donde estaba pasando lo de la madera para el carbón, para el combustible. Tomar prestada esa mientras tanto para poder acomodarla, porque si no, no voy a poder. Ah, sí, esos son saludos para ti, Fabi. Es que dice que él escuchó que era Javi. No, esa señorita se llama Fabi. Soy Fabi. Fabi de Fabiola. Fabiation. Ok, vamos a... No, ¿qué? Estos van majes que no me hacen caso y me dan tanta cólera. Pase. Ok, tenemos arena, tenemos una cama y tenemos dos trampillas y nada de papitas. Vamos a quitar esto. Pase. Y vamos a poner eso. Ok, entonces en teoría se supone. Lalo. ¿Qué lo hice? ¡Lo perdí! No me diga que se salió. Ya no más obediente. ¿Quién se salió? Yo creo que se salió el tipo este, infeliz. Sigamos saliendo. Perdón. ¿Se me salió? Vamos a poner esa madera. Me siento ahí. Tan ale. Sí, Lalo, justamente dijo Fabiola. Ella dice que Fabi de Fabiola. Mire, un delfín se salió del agua y está haciendo la munición. Mira, y un aldeano se salió de mi laberinto y también va a hacer la munición. Mira. Si lo encuentro, juez. Mira, y cayó al agua otra vez y se volvió a salir. Míralo, por allá anda en la chingada. Y cayó, oiga, cayó al agua y se volvió a salir. Mira, donde vaya, ahorita muere. Bueno, Ale, estoy tratando de buscar un aldeano. Que se me perdió, ya lo encontré. Vaya para adentro. ¿Qué está haciendo aquí? Vaya para adentro, vaya al agua, te vas a morir, cabrón. Ocupo una mesa de trabajo. Te vas a morir, pinche delfín más baboso, ah. No, si es que aquí, oiga, ni siquiera los delfines son niños normales. Ok, ¿ya pasaste los aldeanos? En eso estoy, que se me salió, Felipe. ¿Por dónde se le salió? Ah, por acá. ¿A dónde? Di que le dejaste sus dos espacios acá. ¿Dónde? Al puro final. Ah, sí, posiblemente, pero lo ando, creo que también fue por aquí. ¿Por dónde? Por ahí donde está. No, porque él no puede seguir por allá. Lo vi por aquí. Ah, por aquí también se salió. Es que ya deja huequitos por todo lado. ¿Cuál? ¿Aquí en una esquina? ¿Cuál esquina? Tiene que taparle todo, o sea... Aquí acabo de abrir para salir por ir por él. Ellos brincan por todo lado también. ¿Y dónde es que está? Oh, par de ellos. ¿Aquí anda el aldeano? Ahora quítale la mesa de trabajo, porque si no se vuelve a salir. Se brinca por lo de la mesa de trabajo. Vamos, camine. Mira, ande va Fabi ahí se le ven las patillas. Vela. Y póngale que se va a hacer de noche. No, pues al lado, si lo matan por culpa de él. ¿No le puso una camita aquí cerca? No.
¿Por dónde viene? Van a tener cama, van a trabajar todo el día sin descansar. Pero tiene que ponerle una camita para que él detecte la cama ahorita que es de noche. Y esto aquí arriba está destapado, ¿verdad? Ahí se le meten, se le meten bichos. ¿Qué piensa? Muévase. Mi compañero. No, no, no. Acérquelo un poquito más para que detecte la cama. Y ahí está la cama puesta. Vea, no, ahí no, aquí. Ahí no quiero. Vea, babosa. Pase. Ve. Pero. Pero. Babosa esta. Pero. Esta chiquita. Espere, porque necesito llegar a mi casa antes de que me aparezca algo. Ya, listo, soy en mi casa. Que yo le hice con tanto cariño. Jera, por lo general hago directo todos los días de a las 8:15. Hay excepciones, digamos, si tal vez pues me siento un poco mal de salud o tengo algún examen de la U o algún proyecto importante, ese día sí suspendo directo para poder concentrarme. Como ayer que fui y pues hice una donación ahí de plaquetas en el banco de sangre y pues de paso me pusieron la vacuna para la segunda dosis del COVID, entonces ahí suspendí el directo, pero de lo contrario siempre, de lunes a sábado a las 8:15 ya estoy comenzando a transmitir. Yo ya también me sentí un poquito. Vale. Vamos a ver. Y ahora, como de antes, voy a. Tengo que sacar a otro. Vamos con el otro. Vamos a hacer la otra matación. Vamos a ver si ahora sí ocupa. Vas a morir. Gracias al demonio. ¿Qué es esa canción? ¿Eso qué es? ¿Una canción de cuna o algo así? Ajá, me hace dormir bien todos los días. ¿Quién será nuestra próxima víctima? Ve, si ocupa. El primero que sabe. Si ocupa el cofre. Si ocupa el cofre para pasar, para que ya le está dando las papas, pero si sí ocupa el cofre, para pasar de un lado a otro. Ok, ¿dónde está el horno? ¿Qué dice el horno? ¿Qué dice el horno? Aquí está el horno. Ale, ocupo papas urgentemente. Tráeme papas. Tráeme papas. Voy, tengo un momentito de paz. Ok, entonces acá pongo esto. Y pongo esto. Ok, las papas se van a almacenar ahí mientras tanto, porque necesito ponerle otra tolva y otro cofre ahí al lado. Esto, ¿no? Y el cofre. No, las tareas son importantes. Uno sí tiene que, pues, tiene que hacerse su responsabilidad con los estudios. Me lo borré. Eso es sumamente fundamental. Los estudios siempre tienen que estar de primero. O sea, por más divertido que sea el juego, por más lo que sea, los estudios tienen que estar de primero. No.
¿Por qué usted no hace caso, Alejandra 2? Y ya le puso una mesa. Puta, me lo volvió otra vez, lo voy a matar. Corre, 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 aproveche que ya caminó. Y yo no ando bloques para nada. ¿Tenés un bloque? Eso, ve. Bueno, yo sí tengo un montón de juegos, Lalo. O sea, yo tengo un montón. Yo, digamos, en mi celular tengo, sí, un montón de jueguitos ahí bonitos como Pokémon Go y... Pero quítele la tierra para que pase. Pero es que yo lo ocupo que quede en ese huequito. Sí, no, pero todavía no tiene tolvas, así que déjelo pasar, déjelo que entre. Y luego con las tolvas, ahora sí, ciérrelo. Cuando ya se tengan las tolvas, se acomoda. Ahora vamos. Aceptar esto en mi familia. Yo tengo un montón de juegos en mi teléfono y siempre paso descargando nuevos juegos nuevos y los paso probando. Yo juego Call of Duty móvil. Sí, soy malísima. Ya deseo poderme comprar la tarjeta gráfica y un poquito más de memoria RAM para la compu para poder jugarlo en la computadora, porque pues ya me di cuenta de que pues mi computadora todavía no lo lleva en absoluto. Entonces no lo puedo jugar en la compu, pero sí lo juego también. Me gusta mucho. También juego Free. En esa no soy tan buena, la verdad. Yo en Free no. Si mi sueldo... Free Fire es horrible. Si mi sueldo dependiera de ganar en Free, creo que ya me hubiera muerto de hambre. Así de mala soy. Necesito un café. Ya no vas a pasar ningún otro llano porque ya esos están, ¿verdad? Ajá, ya voy a matar a los demás. Uy, no, mentira, tengo que llevarme dos, pero después otro día. Entonces, ¿cada no, tres. Deja dos? No, ocupo llevarme tres. Para la otra granja. ¿Cómo no puedo? A ver, aquí en esta casa. Yo le quité el una camino. Mansión, un... Yo le quité el camino. Sí, sí. Para que no vayas a sacar sí. ¿Por qué horrible? Dice Lalo. ¿Qué cosa? No sé. Free Fire. ¿Qué dijo Fabi? Que Free Fire es malo. No me gusta. Prefiero Call of Duty. Por todo, hasta por gráficos. En lo personal, Fortnite. La imagen no también. Para nada. Fortnite, lo traté de jugar una vez, pero mi computadora no lo soportó, entonces, pues no pude. No, yo Fortnite lo intenté jugar con un Nintendo Switch que tenía, pero igual no lo entendí, la verdad. La verdad es que no es como que me haga mucha gracia. Pero Free y Call of Duty sí, me encantan. Aunque pues soy muy mala en Free. Yo en Free Fire, bueno, en Free siempre quedo en top 10. Siempre quedo como en sexto lugar, cuarto lugar, tercer lugar, séptimo. Siempre quedo en esos, pero... por sobrevivencia, no porque sea buena con los kills. Sino porque juega con bots. No, es porque pues me puedo esconder. Me sé esconder muy bien, por eso es. Pero necesito palitos. Creo que por ahí tengo el palito. Bueno, la verdad es que yo sí critico los juegos desde mi punto de vista, porque yo estudio una carrera que tiene que ver con videojuegos, entonces, pero igual, o sea, no es que el juego sea malo, o sea, la mala soy yo jugándolo. Es que a mí no me gusta cómo se ve la imagen de Free Fire ni...
Nada de eso. Sí, bueno, a mí lo personal, a mí no, a mí, pues, Fortnite para mí no, no. Yo sé que tiene mucha, es muy apetecido, igual que Free Fire, pero no, no, no Fortnite sí quise quise jugarlo, jugarlo, pero pero no, Fortnite no no, pude, para mí la no compu es no. un juego hecho para mí. Pero igual ahí hay personas que son muy buenas jugándolo. ¿Ya terminó la granja de papas? ¿Ya terminó la granja de papas? Solamente me falta hierro para poder hacer una tolva y que pase la papa cocinada ya al... Pero usted sabe que mejor no la paso cocinada al porque así nos da la experiencia y ¡Pinche la puerta! si la paso cocinada si la paso cocinada del cofre no nos da la experiencia. Mejor la dejo ahí quedítica y la sacamos y la pasamos para el... Okay, vamos a poner este cofre por acá. Okay, Okay, ¿qué ¿qué venía venía a a hacer hacer yo yo aquí aquí con con madera? madera? No me No me acuerdo. acuerdo. No sé, Alas, ya me acordé. no sé qué ibas a Las hacer. ¿Ocupas cositas, las papitas para llevarte? donanditas. Sí, Sí, por por favor. favor. En Free Max. No sé cuál será Free Max, sinceramente hasta ahora lo escucho. ¿Cuál? Free Max, dice. No, No no sé, sé, nunca lo nunca he lo he escuchado. escuchado. Free Fire Max. Sinceramente yo no lo he escuchado. Hasta ahorita es primera vez que lo escucho. ¿Dónde estás, nena? In my House. house. Bueno, como yo no puedo entrar ahí, me voy a acostar a dormir y ahorita te doy las papas. Es de Es de noche. noche. Dice que tiene mejores gráficos. Duérmete, Duérmete. 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 Voy a pensarlo. Entonces Entonces me me voy. voy. Ya estoy durmiendo, ya estoy durmiendo, tenga paz. Ocupo comer, ocupo Comer. comer. Voy, lo voy a dejar. Es que estaba cambiando el cofre de lugar. Toma, papitas. Te Te tengo un tengo un regalo. regalo. Alejandra, Alejandra, ¿qué ¿qué es es ese ese montón montón de de árboles árboles ahí ahí flotando? flotando? De ahí usted anduvo picando. Usted anduvo picando también, no solamente fui yo. Usted dejó un montón de ahí árboles flotando. Un Un montón montón de de árboles. árboles. Sí, vea, por aquí anduvo usted. Mentira. 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 Bueno, Bueno, vení, que vení, que ocupo ocupo darle darle un un regalo. regalo. Voy, amor mío. Vamos a Vamos a comer comer, porque que tengo tengo hambre. hambre. Voy a poner esos arbolitos de acá y voy bajando. Hay que reforestar. Catenes pa' mí. Catenes pa' mí. Hierro. Una tolva. Eso. La Se hace como tolva. una empalada de madera. No sé, no sé qué estoy haciendo con una pala de madera. Ok, vamos a guardar la palita de madera por aquí. Vamos a ver, leño de roble. Ok, y tenía ganas de... Usted sabe que yo siento que tenemos una fortaleza cerca en el Nether.
Oye, mi casa es muy pequeña. Me dejaste una casa súper pequeñita y vos agarraste una mansión. Ahorita lo siento mucho, yo uní cuatro casas con la mía. Ahorita estoy analizando eso. Ahorita lo estoy analizando, que me dejaste una casita de que solamente cabe en mi cama Yo vos uní mi casa y vos te hiciste con una cuatro. mansión. Yo Yo uní uní mi casa casa con con cuatro cuatro y y con con un un templo templo de de desierto. desierto. Me Me quedó quedó linda, linda, ¿verdad? ¿verdad? Sí, le quedó hermosísima. Mírame. Mírame. ¿Dónde estás? Por Por los los robles robles oscuros. oscuros. Voy. ¿Qué ¿Qué está está haciendo haciendo usted usted en en mi mi casa, casa, Alejandra? Alejandra? Yo no estoy en su casa. Estoy en la mía. Eso está en mi. Eso es la Está en mi mía. fucking casa. Está en la mía. Estoy Estoy viendo el viendo el directo, directo, Alejandra. ¿Qué me ¿Qué quitó? me quitó? Nada, absolutamente nada. Solamente te estaba molestando. Solamente te estaba molestando. Ya. Ya. Solamente te estaba molestando. Me quitó mi pico. Me Vea, quitó yo mi pico. dándole Yo una dándole tolva. una tolva. ¿Para No qué? te Para quite que usted nada. me Si robe. estás viendo el directo, sabes que no te he quitado nada. No te quité nada. Nada te quité yo. Yo ando con mi pico, con mi hachita, con las cositas mías solamente, del hierro que usted misma me dio. Yo dándole un Regalo, regalo, ¿para ¿para qué? qué? Para Para que que ella ella venga venga a a mi mi casa. casa. Yo Yo necesito necesito aquí aquí el el security. security. Oye, ¿y no has investigado nada en el Nether? ¿Ah? ¿Quieres que? ¡Pero ya! ¡Ya! ¡No seas así! ¡Me vas a matar! Ay, o sea, voy a hacer meditación. ¿Por qué esta niña me tiene que estar matando? ¿Por qué me tiene que estar matando, por amor a Dios, si yo no he hecho Ya nada? ya Puse una puso la tolva. tolva. No, iba a buscar una fortaleza. Ahora no voy porque ya no tengo herramientas otra vez. ¿Y la Y la tolva? tolva. Ahí quedó botada. Usted me la quitó. Mentira, Mentiras, no no estaba ahí. estaba ahí. Ahí estaba. No, No, mentiras, mentira, no no estaba ahí estaba la estaba. tolva. Que Que no. no. Vea, Ve, aquí aquí hay hay un un huesito. huesito. Aquí no Aquí hay no hay ninguna ninguna tolva. tolva. Mentiroso. Mentiroso. Ahí estaba la tolva, seguro se perdió, ya la perdiste, si nada que era eso. Qué Raro, raro, porque porque cuando cuando me me regreso regreso a a la la aldea aldea del del portal, portal, me me mata, mata, me me quita quita vida. vida. Sí, es extraño, eso estaba sucediendo. O sea, como que lo Como tira que se uno. cayera. No. Toma esta cosa que a mí no me gusta. ¿Por qué no te matas a esos aldeanos de ahí para ver si se comienzan a generar golem aquí en la granja? Porque no Porque yo empiezan a necesito pasarme pasarme mañana mañana tres tres aldeanos aldeanos para para allá. allá. Pero ya tiene los dos aldeanos de la granja ya de trigo. Esos dos los puede Bueno, reproducir con solamente que les ponga una cama mala, o sea, que tenga tres camas ahí adentro, los puede reproducir. Hola, Hola, señores, señores, ¿cómo ¿cómo están? están? ¿Cómo ¿Cómo están? están? ¿Cómo ¿Cómo están? están? Para decirles Adivine qué qué va va a a pasar. pasar. Ustedes Ustedes van van a a morir. morir. Porque no aparece nada, Tú dice vas nada. a morir. Tú Tú vas vas a a morir morir y y voy voy a a unir unir sus sus casas casas con con la la mía mía para para seguir yo estando tener una más más grande. grande.
para yo tener una más grande. Y aquí voy a hacer mi huerto. Aquí voy a hacer mi pinche huerto. Muera, 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 muera. No hay ningún golem que lo salve. Yo creo que yo voy a... Oiga, y no he podido encontrar el ¿cómo se llama? Para activar. Listo. Ya se habrá muerto el golem que cayó al agua. Tal vez sea por eso, se sabe. Pues al parecer... No, aquí está. Venga, mátelo. Venga, mátelo. ¿Dónde dice aquí? Yo no tengo ninguna sola herramienta. Usted me las volvió a quitar todas. Hace rato le estoy diciendo que venga para darse no, que no... Usted me las quitó. Quiero sus pinches... Usted me mató, usted me las quitó. Así que venga y mate el golem usted. ¿Dónde está el golem? ¿Dónde está? Ahí debajo suyo. ¿Aquí? Sí. Ah, ya lo vi. Ahí siga. Póngale, parece que se activa esa otra granja, porque si no, pero ya. ¿Ay, usted? Yo no tengo herramientas. Tengo esto. Le toca matarlo a usted. Respiremos, Fabiola, respiremos. Uno, dos, tres. Ah, bueno, ya salió el pinche. ¡Ay! Ella me quitó mi espada. Mi hierro, Alina. No sé de qué me Uy, está hablando. Pescaditos. No sé de qué no me sabe, está hablando. No sabe, no. Usted sabe que la voy a matar en ¿verdad? ¿Usted cada rato me mata? ¿Qué es esto que hay aquí? Si usted malgasta el hierro que yo tenía, Alejandra, abandono los directos. Uy, vea, salió otro golem. No, es el mismo. Mátelo. ¿Qué es esto? No, pensé que era una construcción y no. Yo estaba feliz que había encontrado una construcción dentro de... ¿Cuánto de hierro tenías? Todo lo que se me quitó. No sé cuánto le quité. ¿Usted no tenía nada de hierro? No, yo no tenía nada, absolutamente nada. Sí, todo lo que se me quitó es mío. Y ahí no, porque al rato quedó otro poco por ahí botado o ahí prensado en alguna parte. Usted no me ha dejado hacer a mí nada hoy, apenas reparar la granja de las papas. Ni la terminada, le di una tolva y la perdió. Vea, no tengo absolutamente nada de hierro, lo que tengo es arena. Así que revise bien donde usted se murió, porque ahí tiene que Hola, ser señor Golem. Adiós, señor Golem. ¿Ya lo mató? No, está loco usted. ¿Por qué me matan a mí siempre? Pero ahí tenés que eliminar a ese... ¿Elimínelo usted? No, yo no tengo nada, tome. De ahí no tengo nada. Fue puta puerta. Tome, ahí están sus cosas. Venga, recoja sus cosas. Fabi. Estoy dormida. Ahí va a venir un zombie y se le va a llevar todo eso. Fabi. Venga, recoja las cosas. Mi bloque de oro no me lo devolvió.
Aquí está, tome. Justamente se lo estoy devolviendo. Nada más venga, arrímese a la puerta, ahí está todo. Ya, ahí Parece que está. está vomitando arena. Ya, ahí está todo. Hijo de puta puerta, ¿Cómo cómo la la odio? odio. Ahorita lo que voy a hacer es que me voy a hacer un pico de piedra y me voy a ir a minar a buscar hierro, porque de ahí esa granja no. Lo que yo le iba a enseñar, que no fue. Necesito. Venga, vea, Ale. Espérense, porque necesito hacerme herramientas porque no tengo herramientas. Esto no Esto no era va. mío. ¿Y Es qué? que ¿Uno uno le nada habla y si no, no no viene? viene. Ya le dije que ya mi chance que necesito hacerme herramientas. Con mi hierro. No juego así, lo que me voy a hacer son herramientas de piedra. Ok, entonces vamos a ver un pico. Un hacha. Una espada. Es el pico, la hacha y la espada solamente, si mal no me equivoco. Okay. Y unos cuantos pico más. Y el resto de palitos me los llevo para ¿Por qué no puedo hacer? Ah, con razón, yo más babosa. ¿Cómo ¿Cómo cuesta cuesta matar matar a estos esos jóvenes? golems? Muerto. Muerto. Bueno, voy a ir a minar. Bueno, Bueno, ocupo ocupo que que puede puede venir, venir, Alejandra, Alejandra, por por favor. favor. Voy. Voy. Voy, de ahí me voy a minar porque necesito hierro, no tengo nada para defenderme. Yo quería ir a buscar. Quería ir a buscar ya a ver si podemos encontrar una fortaleza o buscar oro. Comenzar a hacer camino en el Nether. Ocupamos hacer un poco de camino en el Nether. Bueno, ¿usted qué? ¿Se perdió? ¿Qué chucha? Yo Yo estoy estoy en la en la mina. mina, Ok. esperando Esperándola la que que venga, venga, que le que dé le dé la la gana gana de venir. venir. O sea, voy para allá, ya me perdí. Para Para enseñarle enseñarle lo lo que que encontré. encontré. Dime. Me Puse a puse a picar picar buscando buscando hierro hierro el el domingo. domingo. Ajá. Siga, 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 siga. siga. Ay, puta. Okay. ¿Qué encontraste? ¿Una mina? Sí. Una mina en la mina. ¿Ya la exploró? No. No. Pues yo veo que sí, porque hubo bastantes antorchas. No, No, porque porque no, no no llegué llegué de a, a, no, no, de de aquí aquí no no llegué llegué porque porque me me mataban mataban y y moría. moría. Hasta Hasta ahí ahí donde donde está está usted usted fue cuando donde llegué. llegué. Okay. Ay, Ay, mira que mira que hay hay un un cofre. cofre. Diamante. 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 Oiga, por cierto, diamante, ¿usted me tiene los diamantes míos ahí guardados? ¿Se ¿Se acuerda acuerda cuando cuando tuve tuve que que darle darle clear? clear? No. Sí. Sí. ¿Tenemos ¿Tenemos semillas semillas de de calabaza? calabaza? No. Nope. Creo. Pinche creeper, no creí que me fuera a hacer tanto daño. Bueno, Bueno, el el cofre cofre no no tenía. tenía. Yo aquí ahorita, si muero, muero. Me ¿Qué quedo ahí estás atrapada. Nos haciendo? ¿Dónde vemos. estás? Otra Otra etiqueta. etiqueta, Una una etiqueta. etiqueta. Okay.
Ya yo siento en qué momento me llega. Sí, ¿verdad? ¿Verdad? Qué miedo. Un creeper, un zombie, no sé. Y lo mejor de todo es que yo camino, camino y camino y no tengo ni siquiera la más mínima idea ni por dónde estoy entrando ni por dónde me toca salir. Bueno, encontré dos cofres. No. Okay. ¿Quién te encontró a ti? Fuera. Pobre murciélago, murió rostizado. Ale, me perdí. Por dos. Por dos, por dos, por dos. Yo estoy súper perdida. Yo no tengo la más mínima idea de dónde estoy. Y escucho esqueletos cerca y toda la vara y pues... Y lo mejor de todo es que ni siquiera tengo con qué defenderme porque no tengo herramientas, no tengo nada. Okay. Yo creo que venía por aquí. Ya fue que este amigo encontré. Sí, cierto, seguía, subía los carbones. Ya logré salir. Yo no, yo estoy perdida. Voy a dejar esto y vengo. Aquí yo lo que encuentro ahorita lo pierdo todo. Bueno, espero que no encuentre nada. Sí, ya encontré el libro encantado. ¡Ay, qué buenísimo! Ya casi lo pierdo porque ya me encontraron los esqueletos y los zombies. Okay. Y estaba recogiendo un poco sobre las... Dice Lalo que se va a jugar. Que se va. Dice Lalo, me voy a jugar. No lo veas, no lo veas afuera. ¿Cómo eres? No lo veas, no lo veas. Eres. Míralo, míralo, míralo. Llegué a casa. Okay, dejemos estos diamantes. Entonces, ¿cuántos diamantes me debes? A usted ninguno. Sí, porque yo se le di todos mis diamantes. Yo también encontré diamantes. Yo se le di Ay, mira qué idiota, ya no hay campo en ese cofre. Como 10 diamantes le di yo. Bueno, siga explorando, tal vez se encuentre. Ah, bueno. Buena suerte. Alvaría. Y activadora. Ok. Ya, ahorita hago la munición por acá. Necesito comida, necesito comida. Pan, ok, pan. ¿Qué es eso? ¿Un zombie? ¿Zombie o no zombie? Huele a quemado. Y no son mis empanadas. No, esas las quemó en la mañana. Ya me quedé. Ok, Ale, ya llego y le doy las coordenadas de la entrada de la mina para ver si te logras ubicar un poco. No, estoy perdida. Pero de vuelvas, esto se sigue avanzando. Y ni siquiera un camino de antorcha ni nada, entonces a los Aika. Ya me encontré una araña y pues ya voy a morir aquí básicamente. Ya básicamente. Okay, dice que la entrada de la mina tiene. Bueno, del espérense, voy a adentrarme un poquitito más. Okay. Aquí, F3. Menos 516.938. Un creeper. Un creeper. Si el creeper se queda ahí, pero oye.
No puedo, porque pues. Dale F3. No hay muchas opciones para huir. No, ya, ya morí, ya morí, ya. Dale F3. Ya, ya morí, ya morí, ya ¿Qué morí. estás haciendo? Tratando de huir. Uy, tratando de Pues estás huir. haciendo muy mal No. trabajo. Y otra vez estoy perdida. Pensé que había encontrado el camino y no. Ay, pensé que había Sí, si me encontrado. hiciera Gracias, caso y presionas presionas F3. F3. Ok, encontré una antorcha. Dos antorchas, tres antorchas. Muchas antorchas puestas en el piso que me suenan a ti. Más antorchas. La Encontré. coordenada, La Alejandra, coordenada. encontré una mesa de hacer flechas. Sí. No, no, Devuélveme, devuélvelos, no. no. Bueno, ¿sigo o me Yo devuelvo? estoy viendo el di, Eso es sí, que estoy viendo el viendo el directo. directo. No, No, por ahí por ahí no. no. Ahí, Ahí, suba. suba. ¿Por dónde? Ah, Sí, ya te vi. ahí, Ahora ahora esos esos carbones. carbones. Ajá. Ok. Es la primera vez que entro a una mina y que salgo para contarlo. Salgo viva para contarlo. La primera vez que entro a una mina y que salgo viva para contarlo. ¿Y qué hay en ese cofre? Un hierro. Allá que es de noche. ¿Qué dice ahí? Mina. Ah, bueno. Gracias por ponerle nombre. Si no le pones nombre, no me doy cuenta que era una mina. Con Mucho mucho gusto. gusto. Okay. Voy a esperar a que te acuestes a dormir. ¿Ya te acuestas a dormir? No, No no puedo puedo dormir, dormir, hay hay monstruos monstruos cerca. cerca. Qué barbaridad. Duerma. ¿Hay ¿Hay monstruos? monstruos? Salga y los mata. No. No, Venga, vengan, mátelos mátelos usted. usted. No, yo estoy muy lejos. Ah, Ah, qué qué pena. pena. Duerma. Duerme, niña, duerme. ¿Ves? ¿Ves que sí podías dormir? ¿Sabes qué Aquí será? hay Güey, soy algo. yo, puta sueño. Bueno, me conseguí. Logré sacar varios rieles. Varios rieles y mi libro encantado. Tengo que ver dónde hago mi casa. Posiblemente me la haga ya como en el mar, como en medio mar. Este señor. ¿Por qué será que estos zombies no se queman? Porque Porque son son del del jefe. jefe. No se queman igual que los demás. Voy a meter las cosas en mí. Sea, usted está Despreciando despreciando la la casita casita que que yo yo le le hice. hice. No, no se la estoy despreciando. Solamente que necesito una casa más grande. Usted se hizo un penthouse ahí con no sé cuántos pisos y habitaciones y todo. Y cada vez que yo tengo herramientas de hierro, se llega y me mata y me las quita. Usted no ¿Usted no las las quiere quiere aceptar aceptar de de vuelta? vuelta. ¿No me dejas prosperar? Sos como la novia tóxica que se dedica a quitarle la plata al marido. Bueno, Bueno, Ale, Aleva, vea, yo yo soy soy tan tan buena buena gente gente que que la la voy voy a a dejar dejar prosperar prosperar media media hora hora solita. solita Porque porque tengo tengo demasiada demasiada hambre. hambre. Mira Mira a a ver ver qué qué como. como. Ay,
qué rico, tengo hambre, yo también. Así que ve a ver, prospera en su casita. Voy a aprovechar que ahorita usted no está. ¿Y qué va a hacer? Nada. Ya que la estoy viendo, ¿verdad? Si me entra a mi casa, me voy a dar cuenta. ¿Ves? Usted no lo deja prosperar a uno. Me voy a dar cuenta, ¿sí? Voy a poner minas. Jesús, oiga, yo quiero que póngale cosas a ese mundo. ¿A ese qué? Que le ponga cosas, métale. No sé cómo se llama. Lo que le llaman Chadder, creo que es, o Moto. El de las minas. Métale minas. Ahorita que estoy aquí sin que me maten para picar un poquito por acá. Ya que quería ver, no sé, tengo la sensación de que tiene que haber una fortaleza cerca. Se supone que ese portal se creó cerca de un pueblo, y cuando los portales se crean cerca de pueblos, por lo general se hacen fortalezas o bastiones cerca. ¿Cómo que ya se va a dormir? No, ¿cómo? Pero la sigo en el Facebook por mientras. Bueno, ¿qué va a hacer rico de comer? Por acá espero encontrar una salida. Ok, si encontramos una salida, bueno, ya por acá tenemos cuarzo. Ya para ser observadores, con eso hacemos los observadores y podemos ponernos la granja de algas y la de caña de azúcar. Eso es trampa. Se supone que usted iba a venir aquí a ayudarme a buscar la fortaleza. Ok, pero ¿dónde chucha se generó este mundo? Ve aquí, qué sádico y qué profundidades. O sea, vea lo alto que está. O sea, esto se generó tan abajo, tan abajo. Vamos a ver si logramos salir de acá. Este sí está muy alto y ocupamos también antorchas. No tengo antorchas. No tengo carbón para hacer antorchas. Porque Fabi todo me lo quita. Sí, ahorita me fijo. Ronald, muchas gracias por tu like. Okay. Aquí vamos arriesgando que nos mate algo en cualquier momento. No llevo ni ningún tipo de protección de nada. Bueno, creo que unas botitas. Solamente mis botitas. Lo único que me dejó Fabi, unas botitas. Entonces ahorita que nos pueda aparecer cualquier cosa que nos va a matar de una. Seguir subiendo.
Vamos a ver si logramos subir o que el pico se nos acabe. Veas que está altísimo, no ve todo lo que se generó de alto debajo de este mundo. O sea, es una exageración. Okay. Vamos. Sería genial encontrar una fortaleza, pero pues no serviría como de mucho, ya que no hay como así como que protección indispensable que le permita a uno de entrar a explorar. O sea, rapidito, rapidito, rapidito lo mataría a uno. Ok, ya estoy subiendo, vaya en los bloques de oro. Eso ahí y eso por acá, y ya casi se nos quiebra el pico. O sea, se quiebra el pico y tenemos que devolvernos a ver cómo hacemos para hacer otro. Okay, vamos a ver qué tan lejos estoy, no tengo la más mínima idea, pero sí estoy bastante lejos. He subido un montón. He subido un montón, mira. Pon cuidado, ya. Y tengo que traer las antorchas para marcar el camino. De aquí me vine para acá. De acá bajé más. De aquí sigo bajando. Este es otro caminito que se hizo. Ah, bueno, aquí está, velo. Saludo a tu prima. ¿Quién es tu prima, Lalo? ¿Quién es? Ok, bueno, ahí está. Vamos a ver qué. Ah, espero que no sea de noche. O al rato y si no voy a llegar y va a ser de noche y ahí. No era de noche, van a saltar. ¿Por qué está ese botón aquí? Okay. Okay. Qué madre. Bueno, ya casi se hace de noche, así que voy a esperar un toquecito que anochezca, porque tampoco tengo madera como para hacer ahorita la mesa de trabajo. Entonces voy a guardar esto y chucha, ya no tengo espacio. Bueno, esto es fundamental. Esto, ok, aquí está este otro. Ok, puta más babosa. Ok, vamos a ver si ponemos el cofre por acá para meter esos bloques que tomamos del Nether. Ahora sí, tiramos esto para allá. Y esto lo dejamos por acá porque es con lo que haremos el pico. Y hacemos la dormición. Y vamos a ir a ver si la granja de hierro ya pues se está otra vez funcionando. Porque esta chiquita, quién sabe qué le hizo y ya la granja no quiere funcionar. Papitas. No tenemos papitas. Ok, ahí hay papitas.
Y aquí hay papitas. Tenemos bastante papitas. Tenemos bastantes, bastantes papitas ahí. Y vamos a ver si ya la granja de hierro resucitó. No sé qué hiciste. ¿Quién sabe? O sea, ¿quién sabe qué fue lo que hiciste? La granja estaba funcionando bien. Y alguna torta te jalaste. Nada. Nada. ¿Y si sacamos al zombie de ahí? Es que yo siento que ese zombie tiene que estar se acerca de ellos, no tan ahí. O sea, yo siento que ese zombie tiene que estar cerca de ellos, porque así a la distancia, pues no siento que no es algo lo que le vaya a hacer. No, no, yo no estoy diciendo, yo le estoy diciendo que la granja estaba funcionando bien, que quién sabe qué le tocaste. Eso es lo que yo digo, eso es lo que yo digo. Y pues también opino que pues ese zombie debería de estar más cerca de ellos, que ellos sientan el susto. A eso es lo que me refiero. Puta, ya me caí. ¿Ves? A eso es lo que me refiero, que creo que ellos deberían de sentir el sustillo del zombie. Experimento solamente para ver. Igual él no se va a morir. Él no se va a morir porque él está protegido ahí. Él está. ¿Por qué no sale? ¿Verdad, señor zombie? Qué delicado. Ok, ahí está, mira, ahí tiene tu espada. Vea, Fabi, él dice que llegue por su espada, que se la va a dar. Ahora que el detalle es que si se apareciera un golem, se va a aparecer justo aquí en el. Te la regalo, dice, qué barbaridad. ¿No? Claro, como ella se está haciendo una de dos pisos allá, que no sé qué cosas más, entonces ahora sí se la regalo, ¿verdad? Como ella está haciendo ya una de dos pisos allá con jacuzzi y todo el asunto y aire acondicionado, entonces ahora sí me dice que ay, ay, que era legal y viene la chévere. Ya. Vamos a ver.
esto por acá para que no se nos atraviesa nada ahí por aquello. Niña, usted no le puso nada aquí y aquí puede aparecer uno. Aquí también puede aparecer otro. Aquí y aquí. Ok, y vamos a... Por acá. Ok, entonces este día se supone que ahí está tapado ya. Y ya a esa distancia... Ah, bueno, es que todavía queda... Queda un bloque más de distancia. Okay, se supone que aquí está todo cubierto, ¿verdad? Con vidrio. Sí. Se supone que eso ahí está todo cubierto con vidrio. Okay. Si fuera por susto, se supone que ahí ya debería asustarlo. O sea, si fuera por susto, se supone que ahí ya debería estar asustado porque todos están hechos un puño para allá. Pero todavía no aparece ninguno. Todavía no aparece ninguno. Esta necesita el fondo. Ay, apareció por ahí. Y yo creo que todos estos tienen. Todo esto tiene que tener alfombra también. Porque casi siempre aparecen por todas estas partes. Pero sigue sin activarse. No creo que estén apareciendo abajo en el agua. Casa. Vamos a dejar lo que ocupo es carbón para hacer las antorchas. Okay, ahí. Necesito carboncito para poder hacer las antorchas para iluminar un poco el camino. Y pues si aquí no hay, pues aquí tampoco. No. Aquí tampoco. Necesito carbón, Fabi, vos tenés carbón en tu casa, necesito carbón. Aquí tampoco. Si no, lo que tiene que hacer es talar unos árboles.
tengo. No, lo cual voy a tener que hacer instalar unos árboles para sacar carbón. Bueno, sí o no, decía sí. Vamos a poner esto. ¿Será que talo todos los árboles de roble oscuro para hacer carbón? ¿Será? ¿Qué dice el público? Que talamos todos los árboles de roble oscuro. Dicen que se hace muy buen carbón con el roble oscuro. ¿Usted qué opina, Fabi? Es que esto sí es lento. Lento, 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 lento. Y es un montón de torcha lo que ocupo para peores. De por sí ya es costumbre suya, está me matando a cada rato. Te aprovechas, te aprovechas. Te aprovechas montones, montones, montones. Ya casi, ya casi. ¿Qué están haciendo? Fabi es una babosa. Fabi les dejó esto de aquí destapados a ellos y aquí se meten los aldeanos chiquitillos. El carboncito que ya tiene que estar. Ahora sí. Y nos vamos. Vamos a ver qué nos encontramos. Lo más seguro es que vamos a encontrar a alguno que nos mate, pero vamos a ver. La idea es que no. Vamos a ponerlo por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí, después por acá, y creo que era, ¿dónde era? Por acá, creo. Aquí no ocupo porque hay iluminación. Bueno, ahorita está esa iluminación, pero mejor ponemos esa. Y por acá nos venimos por acá y subimos por acá. No, nos quedamos por acá. Vamos a seguir picando. Pensaba que encontrara negrita por aquí. Y lo pico con los dientes porque no tengo que picarlo.
Yo me arriesgo por Fabi, vengo a hacer la munición por Fabi, para que Fabi luego no tenga que venir a hacer la munición. Bastante distancia de esto que vamos a poner por acá. Algo así siento como que voy a quitar un bloque y que me va a caer un montón de lava encima. ¿Qué es esto? Creo que me pasé de altura, ¿verdad? Yo creo que me pasé de altura. Creo que no es necesario subir tanto. No sé para dónde agarrar entonces. O sea, es que... Voy a picar en línea recta. Voy a picar en línea recta por acá. Mira, estoy en la capa 81. Me sorprende, oiga, cómo se generó esta parte aquí en el medio, o sea, es como... Okay, ¿qué encontramos acá? Ok, mira, ahí hay vida. Ahí hay vida. Yo creo que podemos hacer un camino para bajar por acá, ¿verdad? Pero es que igual, o sea, para que hagamos un portal en otro lado tendríamos que caminar muchísimo, porque otro se va a generar, o sea, casi que ahí. Vamos bajando. Vamos bajando. Yo no había traído una pala, así es. Yo había traído una pala. ¿Sí? Yo me pavo, o sea, quité la pala que había puesto. Para ver qué hay. Bueno, ahí hay hueso, no hay nada así como que... Vamos a ver.
no hay nada. O sea, yo soy casi que segura que por aquí tiene que haber una fortaleza, debería haber una fortaleza cerca. Pero no, o sea, no sé, no veo esqueleto, no veo pigli, no veo gas. No sé, no veo nada. Ah, no, aquí de fijo yo ahorita hago la munición. De fijo yo ahorita hago aquí la munición. Uy, 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 que me caigo. Bueno, hasta cierto punto me caí. Ok, vamos a ver. Otra vez, por aquí. ¿No se le hace extraño que no hay nada así, como ningún bicho ahí atacándolo a uno o algo así? O sea, no es extraño, no se le hace extraño. Voy a dejar un caminito, debería dejar un caminito para recordarme por dónde es que estoy pasando, ¿verdad? Okay. O sea, por acá. No, pero vea, pero es que vea qué extraño, o sea, hay mucho, o sea, no hay esqueletos, no hay nada. O sea, aquí ya estoy perdiendo el rumbo. Okay. Se me olvida que tengo que ir poniendo las antorchas. Solamente las pongo porque por aquello que encuentre algo interesante no las vaya a perder. Bueno, ya se me acabaron las pinches antorchas. Ok, ahí hay un esqueleto, ya vi que sí se ha generado algo aquí de bichos, pero casi no hay nada, o sea. Aquí no se ve absolutamente nada. Allá se ve algo, pero no sé si será. Ah, no, es de este. Yo pensé que era una patita de esas de los. ¿Cómo es que se llama? De las fortalezas, sino es uno de esos chunches que. Al fin y al cabo no sé para qué chuchas sirven. Ok. ¿Qué tenemos allá? Ahí no veo nada, absolutamente nada interesante. Parece que no hay nada interesante por acá. Lo que voy a hacer es que ahorita me regreso y comienzo a cavar. A nivel del portal. ¿Por qué no puedo poner bloque, ¿eh? ¿No puedo poner el bloque? Okay, y ahora sí. Vamos en reversa.
que portarla aquí ese dinero, pero, o sea, pésimo, pésimo, pésimo. Solamente estoy explorando porque, o sea, ya estoy aquí. Ok. ¡No! Como que estaba medio bugueado, no sé, siento como que estaba medio bugueado, que por eso era que no aparecía nada. En realidad me extrañó que el rato que yo andaba ahí, pues no hubiera aparecido absolutamente nada. Pinche gas de la chingada. Sí, sí, verdad. Pero di, yo también quería una fortaleza y no me la dieron. Ok, vamos a recoger esos arbolitos. Eso por acá. Eso por acá. Y vamos a ver. La verdad es que yo sí quiero encontrar una fortaleza. Ya son las 11 de la noche. Ya son las 11 de la noche. Vamos a ver. Ok. Hay más. Voy a ver si hay más piedra. Creo que ya no hay más piedra. Vamos a ver si esta niña dejó piedra por acá. ¿Y será que ya están comenzando a aparecer los golems? Con esa granja que se jodió así. Que eso no me sirve. Y pues aquí tampoco hay piedra. Se pueden hacer herramientas con piedra, con esa piedra. Se podrán hacer. Me acuerdo que me parece haber visto que había una piedra que funcionaba similar. Y vamos a ver hasta donde nos da hasta donde nos dan esos picos. Y ya no tenemos piedra. Creo que hay que ir a minar un poco más por más piedra. Porque ahí esta cuestión de la granja, pues no sé. Igual ya Fabi quitó los aldeanos y nada todavía. ¿Y ustedes qué? A ver por acá. Aquí no hay nada. Y aquí tampoco hay nada. Vamos a tirar esto por acá. No hay comida tampoco, así que tampoco creo que sobrevivamos mucho, pero bueno. Vamos a ver hasta dónde dan los dos picos estos que llevo. Completamente.
fregada es que no tengo una sola antorcha. ¡Uy! No, pues. Éxito. Ah, qué buena sorpresa esa. ¿En qué capa estoy? En la capa 45. Vamos a ver si subiendo un poquito más. Ok, vamos a hacerlo como por acá más o menos. Vamos a ver qué nos aparece por acá. Espero que no sea más lava. Hasta donde den estos dos picos y terminamos con el directo. De esta pico. Pero vamos a gastar estos dos picos a ver quién encontramos. Al rato encontramos la munición antes de que se gasten los dos picos. Hay que ver qué sería esa granja de hierro para ver si vuelve a funcionar. Ok. Bueno, ya aquí pues como que no hay muchas opciones. Aquí hay demasiada lava. O sea, son muchos los lagos de lava que hay. Aquí el detalle es que volver a generar ese portal. Pues sí, yo creo que sería la mejor opción, yo creo. Como dice Fabi. La verdad es que sí. Pero está extraño, este portal se generó súper extraño, o sea. Sí, una hora rara. Vamos a ver si puedo bajar acá. Chucha, no se pone. Si es que yo quiero ver qué es lo que hay allá abajo. No hay nada abajo que se pueda que se vea. Voy a ver si puedo un poquito más. Creo que voy a terminar haciendo la munición aquí. Pero no
hay. Es que todo eso es como un hueco, no sé, una vara rara. O sea, básicamente no hay absolutamente nada, no sé, se generó rarísimo, un hueco, no sé. Nada de nada. Yo creo que esos pobres están aquí solamente porque el juego los mandó, porque si no, tampoco estuvieran acá. Quítate de ahí, hombre, que yo cuco. Yo cuco bajar y usted no me deja. Si eso tiene alguna otra salida, o sea, me rehúso a pensar, me rehúso a aceptar que eso se generó, o sea, así en la nada, en un hueco, sin más. Me rehúso a pensar que simplemente se generó así, en la nada, sobre la nada, no sé. Pero pues, creo que ya debería aceptar. No lo puedo creer, o sea, es increíble que no se haya generado en algún. Bueno, al parecer, pues aquí no hay absolutamente nada, nada, nada de nada.
trato como de negarme de que sí aparecí así en la nada, pero al parecer no, o sea, sí está generado así en la nada. Entonces, bueno, vamos a dejarlo por acá. Muchas gracias a todos los que estuvieron el día de hoy en el directo, a todos los que compartieron y a todos los que dieron like y a los nuevos suscriptores. Un beso enorme para todos. Buenas noches, que descansen y hasta mañana si Dios lo permite.